Buenos días a todos, yo soy David y tengo aquí el placer de que me acompañe Elena, Paula y Richard. Somos estudiantes del tercer y cuarto año del grado de Ingeniería Civil. Y antes que nada, muchas gracias por asistir a esta jornada de hoy. Han estado trabajando durante muchos meses, no solo en las visitas que hemos hecho, sino también en lo que están exponiendo hoy aquí, que pueden ver los puentes. Y nada, que muchas gracias por participar y... Si quieren, empezamos ya por el primer instituto que empezó a entregar puentes, para que nos hagan una presentación muy rápida, porque como pueden ver, son muchísima gente. Y que estén dispuestos a escucharnos. Antes de iniciar la presentación, que nos conozcamos un poco, somos Eliel Saludrón y Raymond de Valdar. Este proyecto ha sido un placer estar en él y que es una innovación y que voy a dejar ya paso a mi compañero. Nuestro primer contacto con este proyecto comenzó con una búsqueda de información sobre el puerto de San Cristóbal para ponernos un poco de situación. Buenos días. Para comenzar en esta aventura, empezamos el día formando equipo y con chaleco reflectante y metro en mano nos dispusimos a dibujar un boceto seccionado del muelle y a medir uno de los bloques que conforman las colleras, y así, mediante su masa y su volumen, podemos hallar la cantidad de cemento necesario para formar uno de estos bloques. Después, continuamos midiendo la velocidad y la fuerza del mar al llegar al rompeola a través de trigonometría y fórmulas físicas que habíamos visto anteriormente. También comprobamos la resistencia del hormigón utilizando esferómetros y vimos la utilidad del paquiómetro. Por último, vimos los desperfectos del muelle y realizamos un Kahoot en el cual recibimos una generosa ayuda por parte de nuestros monitores. También cabe añadir que se nota que uno de los monitores es de Galda. Ahora doy paso a mi compañera Irene, la cual nos va a hablar del día que visitamos la universidad. Bueno, la siguiente actividad que realizamos fue en esta universidad. Después de echarnos una risa, pasamos a comentarles un poco más técnica sobre la dinámica. Más tarde nos hicieron una demostración sobre esta. Más tarde tuvimos otra aplicación sobre el efecto de pandeo, en cual fue una práctica y descubrimos que la resistencia a este pandeo depende del tipo de apoyo y el peso soportado. Por último, fue la mejor parte, ya que comprobamos el esfuerzo de tracción con una barra de metal hasta que se dio y se estiró hasta que pudo partirse. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, ese día también nos quedamos con muchas ganas de visitar la cafetería, así que esperemos que hoy sea el caso. Y para seguir vamos a hablar del último proyecto y que para mí fue el mejor, el más extenso y el más importante, el puente espagueti. La verdad es que, en concreto voy a hablar de mí, pero la verdad es que estamos muy expectantes ante lo que pueda suceder. Ha sido difícil el proceso, tuvimos muchas dudas a la hora de los cálculos, de la extensión, de todo eso. Tuvimos varias pruebas, primero de la base, al final optamos por unos tallarines en vertical, recubiertos por unos en horizontal. Tuvimos que reajustar la madera una cantidad de veces y finalmente al final decidimos pues, que era lo que más se ajustaba. Y para la curvatura, que fue bastante compleja de hacer, tuvimos que estar días y días cortando espaguetis para luego descubrir que hicimos el doble, después teníamos que reajustar otra vez y estuvimos otra vez días y días. Pero por suerte teníamos todo lo necesario en el garaje de mi amigo. La verdad fue muy épico pasar todos los días allí. Y creo que pase lo que pase y el resultado que obtengamos, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora. Aunque, sinceramente, esperamos que nuestro esfuerzo se vea reflejado en un buen resultado, evidentemente. Les deseamos mucha suerte tanto al resto de compañeros de mi instituto como al resto de participantes. Tenemos mucho miedo, pero también mucha confianza y muchas gracias por escuchar. Buenos días. Somos parte del primer bachillerato tecnológico en participación del IFO Cisne de la Torre. Y le vamos a hacer una breve presentación sobre el trabajo de la estructura del puente espagueti. Vamos a comenzar con un breve índice hablando de los materiales utilizados, las partes del propio puente, las características técnicas y por último la elaboración, además de una breve conclusión al final. Como materiales para este puente
utilizado espaguetis, tallarines, silicona, un cáncamo abierto con una rosca métrica, arandelas y una tuerca. Y como herramientas hemos utilizado una escuadra, un cúter, una pistola termofusible, una escofina, una cegueta y unos alicates. Ahora yo voy a comentar diferentes partes del puente. Para empezar, las barras, que son las que conforman el arco del puente, los tirantes, que son las barras alargadas del puente, los nudos, que están hechos de silicona y están situados en los extremos de los espaguetis para poder unirlos, los dos apoyos. También comentar que una estructura simplemente apoyada porque carece de empotramiento. Al unir las dos caras del puente, hemos hecho cerosillas, dado que el triángulo es la forma geométrica que menos se deforma y más estabilidad tiene. Y por último, realizamos una plataforma hecha de arena. Bien, primero, cabe recalcar que los puentes de arco se han utilizado muchísimo a lo largo de la historia debido a su eficiencia y durabilidad. Este tipo de estructuras trabajan transfiriendo el peso de la propia estructura a los apoyos mediante la compresión del arco. Y nosotros hemos podido simular con el espagueti como material de construcción este tipo de estructura, teniendo este que soportar ciertas deformidades y esfuerzos. También cabe resaltar que hemos hecho uso de la triangulación mediante la celosía para poder reforzar la propia estructura. Vale, primero elaboramos unas barras más largas para realizar los tirantes del puente y creamos los arcos. Y por último creamos unas barras más pequeñas para hacer la celosía. Unimos un arco como este, pues que unimos dos, y el espacio que quedó entre esos dos lo aprovechamos para hacer triangulaciones para aportar más liquidez a la estructura. Gracias a este trabajo hemos aprendido la importancia del trabajo en equipo y eso nos ha ayudado a superar diversos obstáculos. Y también hemos aprendido la importancia de realizar triangulaciones para que la estructura no se deforme y cómo se transmiten las fuerzas en el arco. Vale, este es el final de la presentación. Quería decirles muchas gracias por escucharnos y nada, ahora solo voy a probar el puente y mucha suerte a todos. Muy buenos días a todos. Somos Isla Atleta y vamos a hablar sobre los puentes. Bueno, a lo largo del proceso del puente hemos tenido un pequeño problema, pero después mi compañero Kylian va a hablar sobre eso. El proceso de la creación del puente fue primero hacer un diseño por SketchUp, que no sé si lo conocerá en la aplicación web, y después del SketchUp lo pasamos a una hoja TINA 1. Después de la hoja, hicimos una representación sobre los espaguetis y después lo hemos simulado en un... ¿Cómo es? Bueno, para empezar, empezamos haciendo los puentes, estuvimos muchas horas metidos en un taller haciendo la construcción y claro, a lo mejor teníamos 20 horas del puente y pues nos dimos cuenta que no entendimos bien las normas y habíamos pegado todos los espaguetis juntos, unos con otros. Entonces, a lo mejor, pues 20 horas a la basura y empezamos otra vez de nuevo. Empezamos otra vez de nuevo, bien. Íbamos poco a poco, tuvimos que estar estudiando los puentes. Por ejemplo, saber que nos viene, si trabaja tracción en el puente, al tirar del cubo, pues saber que viene mejor uno más largo. O quizás que el arco, el peso cae sobre el arco, ese estilo de cosas. Pues al hacer el estudio de eso y seguir haciéndolo. Pues estuvimos muchas horas haciéndolo y demás, algún corte que otro, alguna herida. Y después de ello, pues primero empezamos a ver qué base nos venía mejor, si quizás una entera o con espaguetis en diagonales, demás, qué espaguetis usar. Y bueno, pues al final lo acabamos haciendo bien, aprendimos. Lo más importante es eso, nos pasamos muy bien, aprendimos. Llegamos casi, mi grupo al menos, a hacer casi tres versiones del mismo puente. Y esa ha sido una experiencia muy buena, muy bonita, y me ha gustado bastante. Y es algo que pues, se queda ahí en el recuerdo y que nos ha gustado hacer. Hola, buenos días a todos. Y bueno, nosotros somos del Instituto Pablo Montesinos y vamos a presentar nuestra exposición sobre
el puente de espagueti. Como anteriormente ya todos hemos hecho las mismas actividades en el muelle y eso, pues hemos pasado directamente a la actividad de los espaguetis. En vez de Baltimore Trust, lo hemos cambiado para poner Baltimore Trust, la basura de Baltimore. Vale, nosotros somos 8 alumnos, uno de ellos por todos. Yo en concreto soy Germán Quesada y él es Álvaro García y nuestro profesor que está ahí es Victoriano. Bueno, pues vamos a explicar cómo empezamos, ¿no? Nosotros empezamos considerando múltiples prototipos, que aquí en esta imagen se ve la impresión de muchos tipos diferentes de puentes, pero al final nos lo decantamos por nosotros. Elegimos el Baltimore Trust, como ya hemos visto antes, y nos dio tiempo, de milagro, a hacer un pequeño prototipo que podemos ver ahí, y además pusimos a prueba. Que acá hay un vídeo bastante largo. Vale, pues lo que vieron anteriormente era un vídeo de la prueba de resistencia del prototipo. Y una vez rompimos el prototipo, pasamos a elaborar el puente. Bueno, pero esas eran imágenes del prototipo. Y aquí estamos ya midiendo para hacer el puente de verdad. Podemos ver cómo empezamos ya con la calzada, que podemos ver que tiene varias capas de refuerzo, no como el prototipo que se caía a cacho. Seguimos con las mismas imágenes, con nuestra profesora visitando con lo bueno que somos. Y aquí ya empezamos a montar las paredes con varias capas también de refuerzo para que aguantara mucho más. Y bueno, aquí se ve como seguimos montando las paredes y tal. ¿Esa te la comiste? Aquí estamos terminando ya de pegar las paredes, por así decirlo. Y aquí está el puente terminado, como podemos ver, triangulamos muchísimo por todas partes. Y aquí pues tenemos vídeos del proceso, del final y del proceso. Y por último, tenemos una foto del peso del puente que pesa 163,7 gramos. Total. Y hasta aquí todo. Bueno, ahora sí se ven todos. Muchas gracias. Hola, buenas a todos. Somos el grupo de primer bachillerato 6D por parte de Isabel España. Bueno, las actividades realizadas fueron el muelle de San Cristóbal, hidráulica y compresión que dentro de ella está el pandeo, efectos de tracción en puentes y puente de espagueti que dentro de ella fueron actividades realizadas en clase. Y bueno, muelle de San Cristóbal. Muelle de San Cristóbal, dentro de ella nos encargamos de analizar la dureza, corrosión y otros parámetros de hormigón presentes en el muelle. Determinar el calado, cartografiar la zona y la resistencia del dique interior. Para determinar la resistencia de los brotes tomamos a través de pasómetros dentro del hormigón varias pruebas que nos dio una media general de 51 y también hallamos la densidad del bloque de hormigón. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la práctica de compresión, pandeo e hidráulica. En la práctica de hidráulica fue bastante breve, nos enseñaron las ventajas del aliviadero. En la de compresión tomamos algunos parámetros del hormigón como su densidad en seco, en mojado, y al final la acabamos destruyendo en la prensa, midiendo las fuerzas necesarias. Y por último, la de pandeo, nos dieron una breve charla teórica y nos explicaron, y luego vimos un ejemplo práctico del pandeo con unos filamentos metálicos poniendo discos encima de ellos. Aquí tenemos los puntos más importantes de la visita. Bueno, yo voy a hablar sobre
el trabajo hecho en clase, que básicamente la profesora de la universidad nos dio conceptos básicos y la fórmula sobre fuerza de tracción. Cuando recibimos la información, nos puso el ejemplo aplicado a la realidad, que fue el puente Morandi en Genova, que no soportó la carga y se vino abajo. Y después hemos hecho una práctica en Excel donde ella intercambiamos las variables, es decir, cambiamos el peso y que intentamos que sea funcional con el mínimo volumen posible. Y por último, los puentes de espaguetis, que es por lo que estamos hoy aquí. Primero nos dieron las bases y en función a las bases hicimos nuestro plano a tamaño real. Y luego comenzamos en el taller a cortar los espaguetis y unirlos. Utilizamos unas cintas, las cuales no están permitidas en las bases, pero luego las cortamos. Las usamos para una mayor estabilidad y seguridad a la hora de pegar. Y aquí tenemos algunos de nuestros proyectos. Bueno, nosotros somos el INSAL de España, del primer bachillerato CID. Y esto ha sido... Pues hola a todos, universitarios, otros colegios, lo que sea. Representamos el puente de espaguetis. Nuestro puente. Literal, hemos pasado bastante tiempo haciendo ese puente. Que si peleándose quién pega las partes del espagueti, cortando los espaguetis como siendo sobreexplotados o algo. Nada más. ¿Puedes pasar? Sigue hablando, tío. ¿Sí? ¿En serio? El diseño que nosotros elegimos fue uno de Google. Pusimos en el buscador puentes resistentes. Y que el que tenga más triángulos, pues todo bien, porque tiene que tener el aplicador así todo. ¿Sigue? Y solo para no quedar tan mal, pues buscamos el tipo de puente y ponía puente de Celesia. Se caracteriza por tener un nivel medio de complejidad y es bastante resistente por los triángulos, que es una forma geométrica que es difícil de formar. Cuarto de la ESO, el título de las maletas de Lanzarote, y le vamos a presentar nuestro puente que se llama Nori, que hemos realizado entre mis compañeras Usue, Min y yo, con el problema, aparte de otras compañeras que se han quedado dentro. Ahora voy a decir los materiales que hemos utilizado, que son los paquetes, la silicona y las lasañas. Aparte de eso, también utilizamos unas herramientas como alicate, tijera, pistola de silicona y bueno, más o menos la construcción, el orden fue obviamente el diseño, hacer el boceto, que lo vimos, bueno, lo hizo mi compañera Zule más bien, y fue digital y en papel. Obtuvimos los materiales por nuestro profesor Víctor. Fuimos haciendo la base de lo primordial y bueno, por último hicimos los arcos de nuestro poder. Y ha sido bonita la experiencia, pero quemarnos no tanto, la verdad. Buenos días, yo soy Marta Pérez Mayor del Instituto IES Vecindario. Ella, Sara, David, Aymar y Matt. Falta nuestro grupo, pero no subimos todos. Somos de primero bachillerato de la rama de tecnología. De tecnológico, perdón. Y bueno, el índice lo dijimos antes. Lo que dije antes, la primera fase fue una visita técnica al muelle de San Cristóbal. En la estación 1 hicimos un uso del pachómetro
en la estación 2 de cálculo del ¿vale? El cálculo del máximo del muelle, en la estación 3 la medición de la resistencia, y luego en el 4 el cálculo de la masa del hormigón. Luego los trabajos realizados, puedes entrar en el... Vale, aquí vemos todo explicado en 3D también, el cálculo del hormigón, los resultados y todo. Vale, la segunda fase, la visita al laboratorio de ingeniería. Medimos la resistencia de las probetas, utilizamos el pachómetro, las pruebas de aerodinámica, el límite de rotura, el pandeo y lo último, la visita de nuestro profesor de ingeniería civil al aula de informática. Ahí estamos de clase, nos enseñó cómo se utiliza el programa CEPLA y este es el puente. Bueno, para empezar con los puentes, primero que nada decir que por ciertas circunstancias tuvimos solo una semana para terminar los puentes. Y lo hicimos en clase. Entonces, vale, pues bueno, voy a empezar explicando el que es mi puente y el de algunos compañeros que están aquí. Y básicamente con la visita que explicó Marta ahora mismo del profesor de la universidad, pues con toda la teoría y toda la explicación que nos dio, básicamente pues empezamos a elaborar los planos del puente. Y bueno, aquí en la foto hay algunas que faltan, pero básicamente empezamos a elaborar el puente con los planos que habíamos hecho y nada, aquí se ve cómo estamos construyendo el puente, cómo lo vamos armando y bueno, el resultado final no es ese, pero ese es el puente. Aquí está nuestro segundo puente que diseñamos en un folio en una 4. Después utilizamos Tesla para aproximar los cálculos. Después comenzamos a construirlo. Y bien, lo cambiamos un poquito, pero se va a decir. Aquí hay más fotos de cómo medimos todo, lo cortamos y lo fuimos pegando. Después de tener el tercer puente, como han nombrado mis compañeros, usamos el programa CEPLA para ver las resistencias y la fuerza máxima que puede soportar. Después, una vez cogimos un diseño. Después de tener el diseño nos pusimos manos a la obra en clase, a cortar espaguetis, pegarlos entre ellos y todo. Y después, como nombraron también anteriormente mis compañeros, tampoco tuvimos mucho tiempo en clase para hacerlo, por lo que siempre que podíamos implicarnos en horas libres o en clases así que nos podíamos escaquear en el recreo, nos quedábamos para poder seguir avanzando. Y la foto última es como quedó el puente y le dimos como nombre más apropiado el puente Milagro porque no sabíamos si iba a poder llegar, pero si llegaba como que iba a ser un milagro. Y bueno, la conclusión de nuestro exitoso posiblemente proyecto es que la unión hace la fuerza y que el tiempo es oro, lo tuvimos, pero de todas formas lo terminamos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, somos el grupo 1 de 10 Santa Brígida y ahora os vamos a mostrar nuestro puente de Calepis, cómo lo diseñamos, etc. Bueno, para empezar tenemos aquí el índice, que hablaremos sobre el objetivo, el procedimiento, el proceso, algunas complicaciones técnicas que tuvimos, la solución y el producto final. Bueno, el objetivo está claro, que era la realización de un puente mediante espaguetis con el objetivo de soportar una cierta cantidad de carga. El planteamiento original que nosotros establecimos fue el de realizar un puente tipo arco. Concretamente nosotros diseñamos un semicírculo de 30 centímetros de radio utilizando un grupo de 3 espaguetis en línea, concretamente 18, formando 18 triángulos interiores. Bueno, hola. Vale, ya voy a hablar del proceso. El proceso para crear el puente de espagueti me costó mucho tiempo y fue largo, pero bueno, lo voy a dividir en 3 sencillas fases. El esquema del puente, el esquema del puente, la escala, es un folio 3.
La fabricación de las piezas hicimos, determinamos la cantidad de las piezas que necesitábamos, pegamos los espaguetis, una vez determinada su longitud y todo lo que nos hacía falta. Y luego lo montamos, una vez teníamos todos los espaguetis preparados, lo montábamos en dos caras según el modelo que teníamos en el folio. Y tuvimos una serie de problemas técnicos que en la fase de transportación del puente fuera del instituto, pues se nos rompió. Entonces, intentamos pegar la pieza de nuevo y tal, pero no es posible. Entonces, el compañero le comentará lo que hicimos a continuación. La solución fue que al ver la posibilidad de hacer el puente o seguir con el puente, porque ya había bastantes problemas que se añadieron a ese otro, pues decidimos rehacerlo todo de nuevo. El tema es que, a pesar, como tenemos muy poco tiempo, decidimos hacer otro puente. No, decidimos hacer un modelo que fuese mucho más sencillo y mucho más rápido de hacer. El producto final quedó un puente triangulado, de forma rectangular, bastante básico. Y aunque nosotros quisimos más de este proyecto, la verdad es que se nos puso la suerte el tiempo. A pesar de eso, nosotros creemos que aprendimos bastante en términos de gestión del tiempo y cooperación en grupo. Muchas gracias por escuchar. Hola a todos, somos el segundo grupo de IE Santa Brígida. Solo vamos a poner dos de los grupos al final debido al tiempo, así que vamos a hablar sobre nuestro proyecto, que fue un puente combinado que nos explicará nuestra compañera a continuación. Y somos nosotros tres integrantes, que somos Héctor, Jorge y Carlos. Os dejo con mi compañera Jorge para que nos explique. Vale, nuestro puente se trata de un puente del tipo lenticular, el cual está conformado por dos cercas idénticas, las cuales se forman ambas por un arco superior de mayor grosor y un arco inferior de un grosor menor, que, coincidiendo en los mismos puntos de sus extremos, los cuales ambos están unidos entre ellos por barras en paralelo y en cruz. Ahora les dejaremos con el procedimiento. Bueno, voy a explicar un poco el procedimiento del puente. Lo primero que hicimos fue buscar varios modelos de puentes entre todos e ir barajando distintas opciones para ver cuál era la más adecuada, la que más nos convencía. Posteriormente hicimos un boceto, en 2D evidentemente, en un folio, mientras al mismo tiempo intentábamos recolectar todos los tipos de materiales. Además, también tuvimos la suerte de poder recibir una charla en la que nos explicaban un poco cómo realizar los cálculos y también pudimos subir al aula de informática para poder utilizar un programa en el que hiciésemos una especie de simulación del puente. Posteriormente, lo que hicimos fue empezar a montarlo y juntar todas las piezas, como ha dicho nuestro compañero. Hubieron unas cuantas dificultades, ya que pues, a veces se rompían los espaguetis o no eran suficientemente resistentes. Pero al final conseguimos terminarlo y la verdad que hemos obtenido resultados con los que estamos bastante contentos. Y la verdad que ahora estamos pendientes a ver cuánto peso resiste. No queremos que mucho, pero bueno. Así que muchas gracias y suerte a todos. Nosotros somos alumnos de 10 de Maspaloma del Bachillerato Científico Tecnológico y venimos a presentarles nuestros puentes de espagueti. Antes de hacer los puentes, buscamos en Google diferentes tipos de planos y al final cada grupo, porque somos cuatro, cogió uno diferente. Para todo el puente utilizamos espagueti, menos en la base, que usamos tallarines puestos verticalmente, y para las uniones utilizamos pegamento y los espaguetis estaban agarrados con elásticos que luego cortamos. Tuvimos varias dificultades al crearlo, como dijeron mis compañeros antes, al elegir los planos para hacer los prototipos y para elegir el tipo de espagueti y el tipo de pegamento también. Al final nos decantamos por una forma que no se basa tanto en los triángulos, sobre todo comparado con estos puentes que hay aquí, pero utilizando los prototipos con diferentes pegamentos pudimos crear al final tres puentes bastante funcionales. Bueno, en general aprendimos muchas cosas, como colaborar con compañeros bajo presión, con limitaciones de tiempo, y muchas cosas sobre estructuras, cómo levantarlos, cómo funcionan las uniones, y en general deseamos suerte a todos los compañeros que van a participar hoy. Muchas gracias.